Oye, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues hoy vamos a hacer un entrenamiento en casa. En nuestro entrenamiento de hoy va a ser enfocado a la parte técnica. Vamos a hacer obviamente un pequeño calentamiento, un pequeño activación, pero hoy nos vamos a enfocar a tres aspectos de lo que es la técnica, de la conducción, la recepción y el golpeo. Lo vamos a hacer de una manera activa y una manera dinámica. Es importante que ustedes allá en casa le impregnen energía, le impregnen intensidad. Repito, primero vamos a realizar una actividad de movilidad, de calentamiento. Después del calentamiento vamos a hacer un trabajo técnico, sobre todo de manipulación del balón con diferentes partes del pie, diferentes superficies. Después vamos a hacer algo de golpeo simple, de golpeo, después un poquito de recepción y terminamos por hoy. Hoy vamos a terminar temprano, así que pues a echarle muchas ganas, muchachos. Recuerden que tenemos ahí lo que les mandé para la aplicación de la evaluación física. Es importante que lo hagan y que lo suban a donde les mandé el link, porque es una manera que yo tengo para ir planificando e ir dosificando todas nuestras actividades. Por eso para mí es muy importante que ustedes hagan y organicen ahí en lo que les mandé todas las actividades. Aparte de que nos van a dar unos parámetros de dónde partir, nos va a dar unos parámetros de qué nos hace falta, nos va a tener que motivar porque tenemos que mejorar lo que tenemos en esa tablita, en esa evaluación. Ya saben, y al final pues terminamos con unas buenas abdominales para bajar un poquito y marcar un poquito la panza. Pues vamos a ponerle un poquito de música. Alexa, volumen 6. Empezamos, muchachos, vamos a darle. Vamos a estirar porque la verdad es que estoy todo dolorido. Estiramos. Vamos a empezar a activarnos. Sí. ¿Por qué? Está nublado y es que afuera tiene más luz que acá. Thank you.
Eso es buena. Vamos a buscar más.
Empezamos con tres rondas de cada uno de esos ejercicios. ¿Listos? Otra vez no. Empezamos con derecha aquí. Es más, vamos a hacer un balón. Un balón. Está con un balón. Vale, balón en la mano. Empiezo con derecha, va. Tres rondas. Dos. Tres. Atrás. No. Dos. Tres. Izquierda. No. Dos. Última. Tres. Cambio acá. Izquierda. Vale. Una. Dos. Tres. Derecha. Una al frente. Y una atrás. Vale, vale. Una. Dos. Tres. Izquierda. No. Dos. ¿No? ¿Puedes dar? ¿Sí? Ok. Vamos al frente de rondas. Aquí. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Sí? Cambia un poquito de cómo lo venimos haciendo. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Bueno. Tres. Vamos hacia atrás. Igual. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Cinco veces cada uno. ¿Ok?
Empezamos, derecha, intenta externa, básica, intenta externa, ida y vuelta. Dale, 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 dale. Pura derechita, pura derechita. Manipula el balón, se ve que lo manipulas. El balón sí se mueve derecha, izquierda. Interna, externa, con pura derecha. Cambio por izquierda. Just falling apart, right in front of you.
Siguiente. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Ah, no es cierto. Mentira. Ahora es 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Vale? 5 rondas. Interna, externa. 1, 2, 3. Interna, externa. 2, 3. Interna, externa. 1, 2, 3. Vamos, vamos. 1, 2, 1, 2, 3. Interna, externa. Thank you.
Esa es. Ya está. Bien. En esa siguiente eliminamos el tamponeo. Miren, lo voy a hacer despacito. Sí. Un poquito más rápido. Siguiente. Cinco rondas. Voy con derecha, regreso con izquierda. Lateral, cortito. Cortita. Suavecito. Izquierda. Derecha. Suavecito. Solo para irnos familiarizando en el espacio tiempo. Gracias.
Nado, exhalo. Luego lateral, combinando los dos últimos ejercicios. Aquí. Llegué, regreso. Llegué, regreso. Uy, regreso. ¿Ves? Última. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Ya estamos? Ok. Vamos con el último de este ejercicio. Ok. Entonces aquí a un costado. Con desplazamiento lateral. Vale. Vale. Compañero, vamos, vamos. Compañero, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Esa es. Esta es la tarea. Si se sale, qué bien. Si no, no pasa nada. Y cuidado, no caerse porque yo me caigo seguido, no me caigo ahorita. Como yo. ¿Listo? Observen. ¿Sí? Ahí. Ah. De tarea, de tarea. ¿Ok? Bien. A ver, háganlo, háganlo pues. Háganlo, háganlo. Dale. Empiecen pisando el balón. Empiecen pisándolo. Ya después. Lo mecanizan. Bueno. De tarea, de tarea. Vamos con cambios de dirección. Cambio de dirección simple, lo hacemos 10 veces. Simple. Vamos a procurar hacer una vez derecha y una vez izquierda. Uno. Así de simple. Dos. A ver. Sencillo. Tres. Cuatro, cinco,
9. Buena. Siguiente. Cambio de dirección. Doble. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Siguiente. Engaño. De cambio de dirección. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Siguiente. Engaño de cambio de dirección por detrás del pie de apoyo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Siguiente. Campaneo lateral simple. Campaneo lateral simple. Te parece que te regresas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Qué? ¿Cuántos van? ¿Pasos? ¿Tres?
Siguiente, por dejar el de apoyo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Por la gente de apoyo. Nueve. Diez. Fuera. Múltiples. Múltiples campaneos por detrás del pie de apoyo. Múltiples, sin parar. Ahí va. Regreso. De acuerdo. Vamos, vamos, vamos. Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Sí? ¿Con quién se habla? Mire, no quiero ser grosero, pero ahorita estoy dando un entrenamiento aquí en línea. Estoy entrenando con los muchachos, les agradezco y les agradezco mucho de todo corazón. Les mando una bendición. Claro, les mando un fuerte abrazo. Saludos. Igualmente, saludos. Ay. ¿Ya? Siguiente. Cambio de dirección con engaño incluido. Despacio. Cambio. Pie de apoyo por delante del balón. Y con parte externa nos vamos. Un poquito rápido. ¿Sí o no? Dale, dale. Pues nada, hasta últimos dos, terminamos. Simple. ¿Sí? Paso el pie por encima del balón y abrimos con el cerro. Simple. Gracias. Simple. La abrimos con el cerro. Siguiente. Pasa, regresa y campaneo. Va. Y acabamos. ¿Sabes? Pasa, regresa.
va, regresa, compañero, y sal. Dale, dale, terminamos con 10. 10 de esta. Ah, robame. Dieciocho. 19. 20. Ya acabé de venir. Bueno, muchachos. Bueno. Esto fue la parte 1 de la parte técnica. Próximo viernes vamos a hacer la parte técnica, pero déjeme ver ahí la parte técnica, la segunda parte que vamos a ver, porque ya los veo cansados. Es que la segunda parte va a ser de golpeo. Como pueden ver, le metimos más de 4000 pasos, casi 3 kilómetros. A buen ritmo, miren, se sudó bien la playera y está, espero que ustedes también en casa lo hayan hecho. La segunda sesión, que va a ser el próximo viernes, nos vamos a enfocar a golpeo. Y ya cuando hablamos de golpeo aquí en la pared, vamos a hablar de la capacidad de manipular con parte interna, con parte externa, de derecha y de izquierda. Que tiene que ser de una manera muy natural. También vamos a ver el próximo viernes el golpeo de pronto, tanto de derecha a la izquierda. ¿Eh? ¿Sí? También el frontal. Pues vamos a estar así, simple, compuesto, compuesto, así. ¿No? También vamos a ver las recepciones. Problemas, recepción frontal, recepción con parte interna, ¿cuál están? Recepción de muslo, con muslo y demás. Pero bueno, esa parte técnica, la parte también que aquí luego la pared, vamos a ver la de la recepción orientada, las diferentes maneras de recibir orientado, con derecha, izquierda y demás. También vamos a ocupar para nuestro entrenamiento de la semana, nuestro entrenamiento, no sé si alcancen a ver. Aquí en la pantalla, aquí en la pared, hay cuatro igual, los cuatro colores, pero ahí vamos a necesitar que a su celular le pongan masking, o no sé qué le puedan poner, pero para que lo puedan poner aquí, por ejemplo, ajá, ahí, así, porque aquí vamos a trabajar igual. Otro que vamos a golpear, marido, y sigo aquí, véale, ¿me explico? Pero esto va a ser para miércoles, que no se nos olvide, miércoles y viernes, trabajamos la parte técnica, martes y jueves, el power, la fuerza. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Sí o no? No los escucho. Sí. Ahí está. Bueno. Pues ya quedó, muchachos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan... ¡Ah, no es cierto! ¡Uy! Terminamos con abdominales y terminamos con estiramiento. ¿Vale? Vámonos, pues. Soy dos. Vale.